Vale, pues, no sé, la idea ahora es que Uri torne, que ya ha sido abat, preguntas, el que sigui. Pues no sé si algú vol començar. Sí que em molaria com intentar fer intervencions més o menys curtes, potser anem recollint i anem responent, i així que no sigui un diàleg tota l'estona, però no sé, algú vol dir alguna cosa? Bueno, a ver, o sea, un poquito ligado con las limitaciones que teníamos nosotros y más de la experiencia más de fuera de la institución, que algunos sí que apostamos por esto. O sea, creo que por una parte, con todo lo que decías, ¿no? Hay una cosa que es como el tema relacional o que el feminismo creo que está poniendo como muy ahí, ¿no? Y que, bueno, la base es una cosa que también está pasando, que es como cómo cambiamos ese tipo de relaciones, ¿no? Cómo feminizamos las luchas, cómo ponemos el cuidado en el centro, cómo nos sostenemos la vida, que además aquí pues hemos tenido, bueno, pues hemos tenido un suicidio, hemos tenido, ¿no? Como diferentes experiencias bastante duras y en el cual esto pues queda muy evidente que, bueno, que algunas cosas no las hemos hecho muy bien o que hay cosas a mejorar y después también hemos desplegado y hemos sacado a veces, ¿no? Como lo mejor de nosotros. Y eso es como por una parte, estos creo que son transformaciones muy lentas y algunos de nosotros pues tenemos como mucha prisa siempre, ¿no? En hacer la revolución. Entonces un poco, o sea, como ¿qué revolución? ¿No? Y por otro lado también siempre pensamos cómo trascender un poco en no quedarnos en nuestro propio veto, ¿no? Y ir más allá. No sé si a unas masas o a un qué, pero cómo articular ese movimiento, ¿no? Y cuál es la clave. Entonces ahora es como el filón o el tema de la vivienda, porque es algo como súper evidente y una necesidad súper real que no solo está pasando en nuestro barrio, sino que está pasando pues, en muchos otros barrios. Hay experiencias como el sindicato de barrio y en otros pueblos. Pero, bueno, pues un poco que no hay tampoco ese sujeto político, esa, ¿no? Como sí que lo era antes, quizá, pues la sobrera, que igual puede serlo, ¿no? El feminismo, ¿no? Ahora, entonces, bueno, pues quería que, o sea, como que no, o sea, preguntarte un poquito cómo ves tú esto, ¿no? Cómo se puede articular un movimiento revolucionario que trascienda, bueno, pues un poco las fronteras. ¿Por qué alguien más quiere decir algo? Yo quería preguntar un poco más sobre unos ejemplos que tanto Mireia como Raúl habéis mencionado, que es utilizar el Estado para fomentar la autonomía. Ha dado el ejemplo de Sabadell, después has hablado sobre las cooperativas en Uruguay, que están financiadas por el Estado, y también algunos movimientos post-piqueteros en Argentina que también están utilizando recursos estatales, pues para tener sus propias clínicas, sus propias escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, es como están innovando en no entrar a gestionar el Estado, pero de alguna forma utilizar sus recursos para construir infraestructura propia, porque sin los recursos del Estado, que al final son recursos socializados a través de, pues, de la fiscalidad, etcétera, etcétera, nos vemos que la otra forma de acceder a ellos es o a través del mercado o a través, bueno, del robo, la ocupación, que obviamente
es limitado. ¿Más? Ponías el ejemplo de México, de Chiapas, como forma de organización asamblearia, así igualitaria, digamos. Y bueno, yo trasladándolo aquí, o hablabas como ejemplo de las asambleas. O sea, me parece que aquí de repente pensar una posible organización en ese sentido, o sea, cuando si puede ser posible cuando la situación de las personas no, o sea, no hay una igualdad, o sea, como experiencia aquí en las asambleas que participo, que han sido muchas, siempre existe un eje de poder y existe una situación de arriba hacia abajo, ya no creada como estructura, sino individualmente, de las personas blancas a las personas racializadas y migrantes. O sea, como que veo bastante difícil, y no, me perdí más de la mitad de la charla, lo siento, pero no sé cómo pueden pensar o cómo puede solventarse estas diferencias para que aquí una asamblea pueda darse en condiciones igualitarias, ¿no? Si esto es posible. Vamos con esas tres. A ver, lo que plantea Gala, lo de cómo sostener, ¿no? Yo ya almorcé aquí y había una sopa. Ahí me dieron ganas de volver a comer esa sopa. No, no es una tontería, pero que en el lugar donde vayas pasen cosas, como el ejemplo de la sopa, sé que se me vino. Me quedé con ganas de más. Porque todavía no bailó reggaetón con nosotras. Bueno, que tú vayas a un espacio. Yo creo que las mujeres muy jóvenes, cuando van a los grupos de mujeres, y por lo que cuentan, ¿no? No me dejan entrar, serán, y participan de una asamblea, de una reunión, salen energizadas, salen contentas. Si no, no seguirían yendo, cada vez más. Yo creo que el hecho de que lo que pase dentro sea potente, sea fuerte, sea enamorante, es fundamental. Yo me enamoré de la sopa, ¿cómo se llamaba la cebolla? La salsa. Es, se pronunciaba. ¿Con qué poco me conformo? Entonces, yo creo que, porque a veces hacemos reuniones burocráticas, toca hacer una asamblea, van seis y se aburrieron de verse quitar, se ven todos los días. Pero yo creo que tiene que haber algo fuerte. Yo comentaba el tema de la mística. Los movimientos en América Latina trabajan mucho en la mística. Que puede ser el reggaetón, que puede ser el compartir una comida, es algo muy importante. Y acá se comparte comida todos los días. Es un ritual que la familia se ha perdido. La mesa larga, la tabla larga, donde hay decenas de personas, se hace muy poco. Y compartir la comida es un ritual, vaya que sea fuerte, ¿no? Compartir el pan, compañero. Entonces, yo creo que lo que se haga tiene que ser algo potente. Si no, mejor no hacer nada. Claro, luego está el no quedarte ahí en el gueto, ¿no? Cómo articular. Y yo creo que ahí las articulaciones, que no son aparatos organizativos, sino coordinaciones, también ahí tiene que tener objetivos muy precisos. Nos coordinamos para el 8 de marzo, nos coordinamos para no sé qué. Tiene que haber ese empuje también, ¿no? Y ese objetivo, claro, nos estamos juntando porque juntarse un 15 grupos es un esfuerzo, ¿no? Además de sostener el propio, juntarte con otros, bueno, y eso requiere mucho tiempo, mucha demanda, conocer la experiencia, es muy importante articularse. Ahora se usa la forma de coordinadoras, son las articulaciones
flexibles, que no tienen vocación de permanecer para siempre, sino cumplir ciertos objetivos y ya. Pero también tiene que tener objetivos muy precisos. Si no hay objetivos precisos, se pierde esa energía. Y yo creo que en el tema de la vivienda, yo creo que lo primero es comprender por qué nos pasa esto. O sea, hoy el capitalismo funciona de un modo que le llamamos acumulación por disposición o por despojo, ¿verdad? El capitalismo acumula robando, expulsando a la gente. Es un capitalismo muy distinto al capitalismo de industria, que necesitaba obreros, obreras menos, pero obreros, y consumidores. En las dos puntas de la cadena de la producción necesitaba mucha gente. Hoy el capitalismo no necesita a la gente, es un obstáculo a la gente para la acumulación del capital. Y los que viven en este barrio son un obstáculo para que se hagan grandes edificios. Hay que echarlo. Yo creo que primero es comprender la dinámica del capital. Comprender que vamos a resistirle, pero que nos puede ganar y nos puede terminar echando o dividiendo. Y entonces establecer estrategias para eso. Bueno, si nos echan, tenemos que ir mirando otros sitios y ver como colectivo, como comunidad, dónde nos vamos. Hay muchas comunidades que han emigrado. O sea, cuando digo comunidad, digo es necesario construir comunidad. Tú para resistir necesitas construir comunidad. Porque no hay instituciones como los sindicatos de la resistencia. La resistencia son los cuerpos de las personas. ¿Quién va a resistir aquí? Si vienen a tirar los edificios, los cuerpos de las personas, y sobre todo de quién, de las mujeres y de los hijos y hijas, que son los que primero ponen el cuerpo. Entonces yo creo que construir comunidad también es un arte, no hay manuales de cómo se construye comunidad. Relaciones de comunidad son relaciones fuertes cara a cara entre las personas. Aunque no me guste tu cara, pues trabajo contigo, ¿verdad? O no le guste la mía. Yo creo que ahí es importante ir por delante del capital. Vamos a resistir aquí todo lo que podamos, pero si por ahí nos echan, sabemos que vamos a migrar a Gancán no sé cuánto, y ahí hay un terreno baldío, lo vamos a ocupar. Y si nos vamos, nos vamos todos juntos, no una familia primero, otra después. O sea, eso es una comunidad. Esto se puede hacer, se hace. Y cuando te conviertes en comunidad en un barrio así, es muy difícil que te echen. Pero si te echan, nos vamos todos juntos. Hacemos la travesía del desierto juntos. No se puede atravesar el desierto individualmente. Te morís de sed, te morís de sol. El desierto se atraviesa colectivamente. Por eso es necesario crear comunidad. Esto es bíblico, pero es la vida misma. Sí, a mí me gusta usar, yo nunca leí, nunca tuve formación católica, nunca fui a misa, pero cuando yo digo hay que construir arcas, todos sabemos de qué hablamos, y las organizaciones tienen que ser arcas, comunidades arcas, capaces de soportar la tormenta. Si construimos una organización frágil que dura 3 días, y los materiales nobles de esa construcción no es la madera, no son las paredes, son los vínculos que tenemos entre nosotros. Y eso es muy importante, porque es lo que permite el sistema. El tema del Estado que planteaba allí el compañero, yo creo que ya se ha avanzado mucho en comprender y en utilizar y en aprender a manejar recursos estatales en beneficio sin que te perjudique o que te perjudique lo menos posible. Hay una tradición que el Estado me da tal cosa, me condiciona y termino subordinado al alcalde, al concejal o al diputado X. Pero hay muchas experiencias que permiten utilizar algunos recursos del Estado sin que pasen esas cosas. Para eso, el problema, o sea, yo diría, el problema no es si exigirle o no al Estado el recurso, sino si el colectivo que se lo exige es un colectivo sólido, que sabe lo que quiere, porque yo siempre pongo el ejemplo de los zapatistas, ¿no? Cuando la familia de Zanetti, el jugador del Inter de Milán, quería hacer un estadio en la selva en homenaje a los zapatistas. Y los zapatistas dijeron, no, el estadio en la selva no nos hace falta, necesitamos otras cosas, hospitales, clínicas,
pero porque tenían claro lo que necesitaban. Entonces dijeron, el estadio, guárdenselo, tuvieron años negociando. Y eso es la relación con el Estado. Si a mí me hace falta esto, ¿para qué quiero, no sé, una copa de oro? O sea, necesito esto. Entonces, la mayoría de los problemas que genera el vínculo con el Estado están en los movimientos. Por no tener claro, por no controlar a sus dirigentes o a sus intermediarios. O sea, si el movimiento tiene claro, el vínculo con el Estado no debería ser problema. Normalmente los movimientos no se autocritican lo que hacen mal, entonces le echan la culpa al gobierno, al Estado o a quien sea de lo que pasó. Pero eso es porque el movimiento estaba mal parado. Si el movimiento está bien parado, el Estado ofrece bicicletas. No, pues yo lo que necesito son monopatines. Pero ahí negocio. Pero tienes que saber lo que necesitas. Y si no hay más que bicicletas, bueno, discutiremos qué hacer. Capaz que sí, capaz que no. Y la condicionalidad tiene que ser muy clara. De los dos lados sabemos lo que quiere el Estado. El Estado no quiere el potencial de autonomía. Nosotros sí. Bueno, podemos bajar algún recurso del Estado sin que eso nos haga mayor daño. Y si hace un daño, tratar de repararlo. Pero a mí me molesta mucho cuando los movimientos... Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el Estado. Pero porque la cabeza de la gente tiende a depositar en el Estado la solución de todos los problemas. Si nosotros somos capaces de resolver nuestros problemas, o por lo menos saber lo que queremos, bueno, entonces el vínculo va a depender de nuestra fortaleza o de nuestra debilidad. El tema del poder. Una cosa que aprendí es que no hay organizaciones ni relaciones humanas sin relaciones de poder. O sea, siempre hay poderes más potentes que otros. Lo que pasa es que en el tema del poder, yo lo que creo, lo que hay que ver, lo que hay que descifrar es... la fuerza de un poder superior opresor, sino las claves de vínculo. Miren, voy a poner un ejemplo que es más fácil. ¿Cómo se fortalecieron las mujeres? Empoderándose, haciéndose más fuertes, ellas, no derribando la estatua del patriarcado. En la medida que las mujeres, las migrantes, lo que sea, se organizan y se fortalecen y reclaman o levantan el puño, pues en esa medida lo que las oprime, o la que los oprime, lo que las oprime, tiende a moverse también del lugar. Porque tendemos siempre a poner el problema fuera. Estructuralmente la sociedad capitalista cambió, pero no cambió tanto. Cambió mucho el lugar de las mujeres, muchísimo cambió. En la casa, en el instituto, en la escuela, en el hospital, en la calle, y sigue cambiando cada vez más. Ahora viene Vox, a la derecha. Bueno, siempre tiene que haber reacción, a toda acción hay una reacción. ¿Cómo nos plantamos a esto? Ha habido muchas agresiones. Entonces, el problema está en nosotros. ¿Por qué no tenemos poder? No es una cosa, es un tipo de vínculo. O sea, ¿por qué nos sometemos? ¿Por qué aceptamos? ¿Por qué seguimos con la rutina B? Esa es la clave de esto. Y dentro de las organizaciones igual. ¿Por qué si Gala quiere mandar, no le paramos los pies? O Macala o yo, que sea. ¿Verdad? ¿Por qué si alguien en la asamblea quiere mandonear, no la paramos? ¿Por qué? Es un problema nuestro, del resto de la asamblea. Siempre va a haber alguien que querrá mandonear, porque es la cultura milenaria de la sociedad, de la Iglesia Católica, de la sociedad. La necesidad de la esfinge, ¿no? De la pirámide. Entonces, el problema es nuestro. Es un problema grave que a veces no sabemos cómo resolver y que no se resuelve gritando. Bueno, hay que ver los mecanismos para neutralizar esos poderes, esas relaciones de poder abusivas. Y a veces hay que desertar de esa organización, ¿verdad? A veces hay que construir otra cosa, porque si en ese espacio hay abuso de poder, y durante un tiempo X no has podido frenarlo, pues, y esa es una organización muy bonita que la has fundado y eso.
Ay, yo me he ido de varias organizaciones que he fundado, porque los predadores se me quieren ahí, ¿no? O predadores, en algún caso. No hay que tener miedo a la violación, la fuga, es un poder también. Ellos tienen el poder de oprimirte y nosotros de fugar. La esclavitud, bueno, hay una película de Brad Pitt sobre la esclavitud, no me acuerdo cómo se llama, la habrán visto. Brad Pitt, el único blanco, es el que emancipa a los negros, una cosa delirante. Pero la fuga de la plantación fue clave en debilitar la esclavitud. No fue Lincoln el que... No, fue la fuga cada vez más masiva de personas, como la fuga de la fábrica en los 60, ¿no? Lo que terminó llevando a la reconversión del tipo de industria que tenemos. Tercerizando y haciendo todo esto de la robótica y todas esas historias. Entonces yo creo que la clave siempre está de nuestro lado. Y si es una pared, bueno, nos vamos a otro lado. El asunto es tenerlo claro y tomar una decisión a tiempo. No quedarte en un lugar donde uno se siente en relación de dependencia o de sometimiento. Situación donde las comunidades indígenas primero que nada le tienen otro concepto, o sea, pertenecen a, no son individuos apartados, ¿no? O sea, el concepto aquí es totalmente distinto. Pero me refería aquí se transforman en asambleas, obviamente asambleas, aquí una asamblea de vecinos hay, o por ejemplo, ¿no? Por vivienda, que aquí está el del sindicato de barrio, está integrada de una diversidad de personas con situaciones muy diferentes, con una desigualdad de base que parte de la estructura indudablemente del Estado, del lugar que nos pone cada una, y otra parte de, ¿no? De una fuerte parte que es cultural, ¿no? Entonces, las asambleas se establecen de una manera que las personas en sí no tienen esta igualdad. ¿Cómo se puede generar unas, digamos, establecer este tipo de organización cuando se parte de relaciones que no son voluntarias? ¿No? Por ejemplo, claro, el ejemplo que has estado todo el tiempo poniendo es el tema de la mujer, pero bueno, que más allá de eso hay otras connotaciones, ¿no? O sea, si habláramos de género, aquí tendríamos que hablar fuertemente del tema de, vale, el feminismo está empoderado, pero ¿qué lugar ocupa el feminismo blanco y qué lugar el migrante, ¿sabes? O sea, las mujeres racializadas dentro de este feminismo. Quería responder totalmente a esa pregunta, pero así como una cosa que sí que está pasando en el sindicato de barrio, creo que sí que está trabajando un poco esto, ¿no? Que se ha hecho, por ejemplo, un taller como de... Yo creo que eso se resuelve con formación por los dos lados. Es decir, hace falta, ¿no?, hacer procesos en el que permitan... Evidentemente no partimos todas desde el mismo lugar, y no es la misma persona que lleva 10 años en asamblea, que la vecina, que estamos auxiliando. Llega al sindicato de barrio, no se atreve ni a decir en voz alta lo que le pasa, y evidentemente no va a participar en un plano de igualdad a nivel de confianza consigo misma, o a nivel retórico,
en una asamblea, pero eso se puede, es una cosa que se puede trabajar. El sindicato de barrios está haciendo, ¿no? Es decir, yo no participé porque era un taller para mujeres, pero sí que hubo un taller como de prensa y de comunicación para mujeres en el sindicato de barrios, pues está, ¿no? Pero sí que siempre, que fue una experiencia muy... Pero mujeres, la mayoría receptadas, hicieron un taller de comunicación de prensa y salieron mutuas empoderadas, y nosotros hemos visto aquí cada lunes la persona que no se atrevía realmente ni a explicar su caso en la asamblea, y al cabo de unos meses de estar aquí, pues sin hacer... Y se puede coger y levantar una palabra y transformar totalmente su capacidad para participar en un plano más de igualdad, ¿no? Y aunque estás en un proceso más lento, pues... Y con muchas resistencias, quizá no por un tema político de planteamiento, sino por un tema de una pasión por la efectividad o por la eficiencia, por tirar las cosas para adelante que están teniendo muchas veces los hombres, pues sí que están intentando hacer un trabajo de dar un paso atrás, de callarse un poquito más, de ocuparse un poco más de los críos cuando toca una asamblea en vez de estar siempre. Pues yo creo que eso no es un. Evidentemente hay un chiste de igualdad, pero que sí que es una cosa que se puede ir trabajando si hay una conciencia y un planteamiento en ello, ¿no? Aquí en el sindicato quizás es muy fácil porque es muy abrumadora esa diferencia de género y de origen. Entonces, si no lo trabajas es porque no quieres realmente verlo, ¿no? Quizás en espacios donde esa presencia es más minoritaria, pues parece que es un tema que se pueda ir dejando pasar. No sé qué responder algo, ¿no? No, no, pero yo me preguntaba, ¿de qué forma se puede trabajar? Pues yo creo, por ejemplo, en el sindicato está trabajando de esta forma. Que no lo veo como un límite insalvable, sino como una cosa que si hay voluntad colectiva para hacerlo, se puede ir haciendo, ¿no? Y aparte, quería añadir otra cosita, un poco en la parte esta de mirarnos para adentro y en la parte que decía el compañero de no delegar en el Estado y tomar con nuestras manos un poco todos los asuntos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, bastante grande a nivel de crear comunidad, es el tema de pensar que la redistribución de riqueza solo la puede hacer el Estado, ¿no? Es decir, pensar que la única manera de conseguir una sociedad más igualitaria es porque el Estado coja los recursos de los impuestos o lo que sea, o expropie a grandes propietarios y redistribuya mejor la riqueza, ¿no? Y las únicas formas de redistribución de riqueza que somos capaces de articular nosotras son, yo diría, las del tiempo. Lo que conseguimos aquí en el sindicato. Pues gente que quizás, por ejemplo, no tenemos un problema ahora mismo para pagarnos la vivienda, pues damos parte de nuestro tiempo, digamos, no imprescindible para salir adelante, para ayudar en las necesidades de otras personas, ¿no? Pero no se cuestiona ni el trabajo, ni el salario, ni otras formas de distribución, que sí que las delegamos directamente en que sea el Estado el que las haga y nosotras, ¿no? Yo creo que hay una parte que deberíamos pensar muy más allá, que es muy difícil, que no simplemente decirlo y hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, sobre todo en comunidades como, por ejemplo, la de la base, que son muy diversas, ¿no? Aquí hay gente que viene los miércoles a coger su cesta de comida ecológica y que no tiene problemas para que le echen de casa. Igual alguna es hasta propietaria o que tenemos un trabajo asalariado que no nos da problemas. Y el mismo espacio, dos días antes, hay otra gente que no tiene ni para comer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos cuesta encontrar, ¿no? Sí que hay una compartir espacios, sí que se comparten comidas, sí que se empiezan a establecer vínculos, pero nos cuesta afrontar un poco el crear comunidad desde eso, desde una resolución más drástica y desde una apuesta más generosa, quizá, ¿no? con las demás, ¿no? A mí ni la primera, yo creo que yo estoy libre de esto, ¿no? Yo creo que ahí habría que, bueno, que ver quién hagamos un poco y cómo lo hacemos, ¿no? Porque la comunidad es tan profunda como el que una apuesta por ello, ¿no? Es decir, lo que estamos dispuestos a perder, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a alejarnos en el colectivo y que no? Y ahí habría que darle un poco de cuentas, creo. Bueno, está centrado todo el tema de la construcción de poder popular en el tema de comida, ¿vale? Porque se ha dicho, la comida se construye a partir del territorio o se construye a partir del espacio. ¿Y la ideología? Pregunto yo, ¿la ideología no construye comunidad? Entonces es una... Pues, para que lo comentas. Y luego lo segundo es que en un momento determinado se te ha separado la palabra estrategia, rápidamente ha sido cerrada, dicho eso es de Lenin, gritar, bueno. Claro, tejer estrategias no es me siento con mi comunidad y pienso qué voy a hacer mañana, cómo me defiendo de esto. Tejer estrategias consiste
leo un montón, me entero quiénes son los actores, hago un mapeo, me tiro horas y horas y horas discutiendo de temas que son súper abstractos y al final intento llegar a unas líneas de realización en un futuro. Claro, cuando tú hablabas de estas asambleas que tú planteas, que todo debe ser súper fachiluri, divertido, que la gente tiene que salir empoderada, no se parecen mucho con muchas prácticas políticas en las que yo estoy. Muchas asambleas son realmente hacer, tengo cosas mucho mejores que hacer un sábado, pero voy a la asamblea, sacrifico, porque creo que hay que construir una serie de consignas, caminos, direcciones, y requiere un esfuerzo. No es una práctica de acción directa, no construye directamente un espacio, no construye directamente una resistencia, objetivos claros, permisos, es todo mucho más abstracto. Entonces, claro, me daba la impresión que tu discurso planteaba la necesidad de una estrategia, pero sin embargo luego el espacio donde se trazan esas estrategias lo desvinculabas un poco de las estructuras de lucha. Entonces, un poco, pues, plantearte. A ver, por lo primero, brevemente, yo creo que hasta que las personas racializadas no se organicen, voy a decir dos cosas contradictorias. Hay poco que hacer, porque yo sé que tienen todo en contra para organizarse, pero pueden organizarse. Están organizadas. Ya están organizadas. Ah, bien, entonces no hay problema. Digo, el problema puede ser participar en organizaciones mixtas. Bueno, pero pueden no querer participar en organizaciones mixtas o no tener la necesidad. Yo creo que la historia, en un segundo quería decir, un sujeto no se construye desde la homogeneidad. Para que se cree un sujeto, por lo que yo conozco, tiene que haber un colectivo social culminado que tenga necesidad de convertirse en movimiento y otros externos que se relacionen, que trabajen con ellos y aporten otros saberes que los que tiene el colectivo. El problema es que esa confluencia muchas veces se realiza en relaciones jerárquicas y caudillistas, pero puede hacerse en relaciones de igualdad. Y ahí surgen sujetos colectivos bien interesantes. Los movimientos de los que yo hablé, el zapatismo, los sin tierra, etc., son movimientos en donde había un sector social, indígena, campesino, lo que fuera, y personas entraban en contacto con ellos. Y ahí se crea el movimiento. El asunto es superar esa relación de desigualdad. Y contradicciones en el movimiento siempre hay, ya sea por género, ya sea por color de piel, ya sea por facilidad de palabra. Yo creo que si los migrantes se organizan por sí mismos, ahí tendrán que definir cómo se relacionan con el resto de los movimientos o de la sociedad. Pero es importante que estén organizados, es la base número uno por la cual poder caminar. El tema de la ideología y la estrategia, este es un debate bien interesante porque hay un problema que el movimiento popular hoy ha dejado de discutir estrategias. Hay un periodo que solo se hablaba de estrategia y ahora se han dejado las estrategias. El problema es cómo se construyen las estrategias y aquí es donde hay para mí una necesidad de no repetir lo anterior, ¿verdad? Hubo periodos en la historia en que las estrategias las definían normalmente hombres blancos, académicos, que sabían más que otros, y ellos definían esas estrategias. Yo creo que ya estamos en condiciones de ir a avanzar más, y de que las estrategias puedan ser, primero, las estrategias son necesarias, no deben ser abstractas, sino partir de lo concreto, y se pueden construir colectivamente. Hay los saberes y las capacidades como para construirlas colectivamente. Porque si la discutimos nosotros tres y si la definimos nosotros tres, a la larga vamos a ser la nueva clase dominante. Pero Dios, ¿qué pasó en la historia? Yo creo que sí, en una tarea de autoeducación colectiva con la gente del más diverso tipo, por supuesto la participación de personas intelectuales es importante, pero si no mandan, ¿verdad? Si están subordinados al colectivo, si no imponen desde fuera sus ideas,
Me parece que ya estamos en... O sea, el movimiento de mujeres está construyendo saberes colectivos, ¿verdad? Y los indígenas igual. Bueno, sí. En Chiapas fueron gente que vino de fuera, que dinamizó el proceso. Pero hoy están en una relación de igualdad con los demás. Por, aunque ustedes no lo crean, en el zapatismo no manda mal. Y ahí... Hoy en día el principal, no sé, el portavoz es un indígena, no sé. Yo creo que eso se puede modificar. Si hay una ética, la palabra ética es importante, una ética responsable de, por decirlo con esta palabra también, empoderarnos colectivamente, no reproducir el sistema por el cual unos mandan y otros obedecen, que ha sido lo que pasó con los viejos partidos comunistas, ¿no? Y no solo comunistas, de otro tipo. El movimiento de integración nacional en África, en Asia. Entonces, ser capaces de trabajar en colectivo y en un tipo de trabajo en el cual no sean los varones blancos que saben los que ocupen los lugares de poder, es un desafío. Es un desafío enorme que no se puede resolver dentro de una organización en una semana, sino que requiere un largo proceso, 10 años, largo proceso, para que eso se vaya acomodando, porque es un proceso en el cual el hombre blanco académico que viene de fuera aporta sus saberes, pero tiene que aprender otros, ¿verdad? Paulo Freire, que era un educador popular brasileño, ponía un ejemplo maravilloso. Venía a un pueblo de campesinos y le decía, no, pero tú sabes y nosotros no sabemos. Entonces le ponía a jugar, vamos a hacer un juego. Yo te hago una pregunta y si no sabes, 1-0 y así. Entonces, empezaba él, le preguntaba a un campesino, raíz cuadrada de 25, no sé, pregunta, ¿en qué mes se cultiva el maíz? Y así iba mostrando cómo todos sabemos cosas. Entonces yo creo que hay un aprendizaje mutuo, y nosotros necesitamos aprender muchísimo de las vecinas, de los inmigrantes, de las mujeres, necesitamos aprender otra forma de organizar la vida. Porque si pensamos que el saber está en un lado, estamos reproduciendo el sistema. Y yo digo, aún el que parezca que sabe menos, sabe de otras cosas. Y necesitamos saber de los que no ven, de los que caminan mal o tienen dificultades motrices. ¿Por qué? Porque desarrollan otros saberes. Es mentira el tema de es un invidente. No, bueno, si no ve, pero tiene otros saberes. Entonces, no se podría mover por la vida. Lo que quiero decir con esto es que no hay un lugar de saber o de poder y otro de no saber y de no poder. Hay diversas capacidades que se mezclan y que hay que saber sacarlas. Por eso digo que la militancia es un arte. Saber sacar el saber que hay en el otro, saber poner en juego esos saberes, esas potencias que tienen todas las personas, es un arte, no hay un libreto. No hay un título que te dice, usted sabe potenciar el saber de los otros. No existe eso. Es un arte que lo podemos desarrollar o no, que podemos potenciarlo o no, y si no lo hacemos, nos estamos quedando solos. Yo estoy seguro que las mujeres del barrio, las doñas del barrio, saben muchísimas cosas que nosotras no sabemos, de la vida cotidiana, de qué hace fulano, de cómo sacarle partido a este dinero. Saben muchas cosas porque tienen pocas materialmente. Entonces, los campesinos nos enseñan todo el tiempo cosas. Entonces yo creo que ahí el problema es nuestro. Que muchas veces los militantes, antes se hablaba, ¿no? Por los sectores atrasados. ¿Qué es un sector atrasado? El que no participa, el que no habla son los atrasados. Delirio. Entonces, para construir estrategias tenemos que hacerlo con ese arte, con esa sensibilidad de poner en juego nuestros saberes. Si queremos cambiar las cosas de verdad, si queremos construir más capitalismo, bueno, capitalidad hay. Vamos rápido. Bueno, pues yo he hecho porque le tenga el micro. No, una mica abans, va llegar també tota la part aquesta més institucional o el que sigui, també abans quan dinava. O sigui, crec que aquí quan plantejàvem el debat a l'inici, no, de respecte de quan institucionalitats pròpies, com relacionar amb la institució, etc., i tu quan parles també de
més que per la dret, sinó del poder que tenim. Entendre, crec que, o sigui, aquí en general estem bastant lluny, no? De quan posem exemples com antropatistes o el que sigui, de realment tenir aquest poder i a partir d'allà veure com anem organitzant com aquestes institucions o com anem dotant-nos d'aquestes estructures que permetin, no? que puguem gestionar les nostres comunitats sense caure en els paranys de l'opressió, no? d'acumulació de poder, etc. Crec que estem bastant lluny. I llavors sí que és veritat que construïm, o sigui, per exemple, aquí jo crec que no, a Poble Sec, igual que a molts barris, no, hi ha molts territoris en els que sí que hi ha moltes lluites, hi ha petites experiències de construcció d'autonomia o de el que sigui, com sindicats de barri, grups d'habitatge per tota la ciutat, hi ha moltíssims ateneus, hi ha, no, com mil coses, i ens falta d'alguna manera com tenir algun imaginari compartit, no? Com una posició política que s'afirmi més enllà de lo local, que és el que al principi la Gala intentava preguntar també, no? com sortir d'aquestes petites comunitats, no? Cap enfora, com relacionar-nos, o sigui, sí, d'alguna manera, com, no? Pues quan parlem d'autonomia o no? Com l'imaginari tapatista o el que sigui, pues quines són les claus que fan que existeixi com aquest imaginari compartit? O sigui, que és el que diries potser que en totes les experiències en les que has anat veient, no? Pues quines són aquestes claus, o sigui, quina relació tenen entre elles, si és que existeixen, no? D'aquest imaginari, eh? No sé, potser moltes ho sabrem o no, o tu tampoc, no sé, pregunto. I l'altra cosa una mica, que també potser ho parlàvem dinant, era tot el rotllo aquest del nou... No, aquí a l'estat espanyol hi ha hagut un moment de moviment fort, no? Entre el 2008, 2012, no? De, bueno, 15N, bueno, els estudiantils, etc. Un cop passat això, nosaltres, un altre cop, no, pues una reflexió de les que sortia allà per algunes de nosaltres era com, hòstia, l'activisme no serveix si després això no hi ha un lloc des de, en el que podem compartir la vida, que podem, diguem, avançar, no? O sigui, està en moviment, o sigui, està en una lluita i després no tenia on tornar, on, no? Anar acumulant aquesta experiència i fer-la créixer, doncs era un error i vam decidir, doncs, passar a territorialitzar, no? aquest conflicte. I hi ha una altra gent que va decidir, agafant tot el moviment, passar a la institució, no? Llavors, com d'alguna manera, el que parlàvem abans, per mi hi ha una part en el que aquesta nova política que sorgeix d'aquest moviment està molt lligat a el que fem nosaltres, no? Perquè diguem que copta absolutament com tot el que venia passant en aquell moment, per tant, d'alguna manera ens fa por que la derrota de Podemos, de la CUP, de totes aquestes coses, sigui també una derrota que ens esquitxa a nosaltres, no? Perquè molta gent no ens deixa veure a nosaltres com a part d'això i per tant, doncs, també com s'aparta i per tant creix la dreta o el que sigui, no? O aquest descontent cap al que en algun moment podria haver sigut una finestra d'esperança. I llavors deia, tinc un moment, o sigui, una de les preguntes era amb tota aquesta crisi dels governs progressistes a Llatinoamèrica, com es veu des d'això, des de totes aquestes experiències de construcció d'autonomia? És a dir, tu abans deies, està bé que el centre es debiliti, s'està veient això, o sigui, quina és la lectura que es fa d'això? O sigui, quines potencialitats se li veu o debilitats? O quins errors es veu que comet respecte a això? No sé si m'estic llançant movent de coses i no tiene sentido, o... Però una mica això, no? Perquè igual que tu abans deies, bueno, si ara puja la dreta aquí, no, si Podemos se'n va la merda, està bé, no? que es debiliti al centre. I això ja a Llatinoamèrica com es veu? O sigui, no? Que realment ara hi hagi aquesta crisi dels governs progressistes, com es veu? Si es veu realment com una oportunitat per a tots aquests moviments o es veu com una amenaça? Estamos aquí para escucharla, ¿eh? Vamos a hacerle preguntas. No, molt vinculat al que planteja l'Esteve, no? És a dir, tu parles molt
de l'autonomia, de la construcció del poder popular, el poder popular entès com les pràctiques, els territoris autònoms, no? Però la meva pregunta, i és una pregunta que no és que la llenci perquè contradigui, però me la faig sovint. És a dir, nosaltres, el sud d'Europa, el cor de la bèstia, no? El cor de la bèstia en el sentit en el que el capitalisme desregulat en la nostra quotidianitat i en les nostres ciutats, pobles, barris, és estrident. Estrident vull dir, per sota el tema de la vivenda, no? Barcelona, per exemple. La vida quotidiana a Barcelona, no? Amb la desregulació del capital que hi ha, amb la ciutadania de primera i de segona, amb l'expropiació quotidiana de la riquesa, del teu temps, de la teva vida, no? Amb la crisi entesa des que et xucla l'existència, no sé com dir-ho. En aquest context, des d'una perspectiva de com nosaltres controlem, per tant, som sobiranes de la nostra vida, del nostre temps, de la nostra riquesa, del nostre treball, de com volem repartir drets i gestionar-los, la presa del poder de l'Estat, entès com que pot ser una de les formes de controlar capital, de controlar territori, d'otorgar drets, etcètera, etcètera, pot ser una aposta. Llavors, tots els fantasmes que hi ha aquí darrere, què ha passat a Llatinoamèrica aquí darrere, no? Tu parlaves de Nicaragua, podríem parlar de Venezuela, podríem parlar què hi ha aquí darrere, quins són els errors que s'ha comès detrás, no? Què errors s'han cometido i què visió política nos podemos inventar nosotras? Perquè, clar, no la fórmula, però què nos podemos imaginar? Perquè los territorios autónomos conectados generan espacios de vida, pero a veces la autodefensa colectiva desde estos territorios autónomos nos permite defender pocas cosas por las que perdemos en nuestra realidad cotidiana con el capital, ¿no? A ver, yo lo que creo es que nosotros no sabemos ¿qué quiere el capital? Se puede trabajar eso, creo que es imprescindible. No, pero es importante saber lo que quieren ellos. También es importante lo que queremos nosotros. Pero ¿por qué digo eso? Porque enfrentamos un monstruo que no sabemos bien cómo se está comportando. Históricamente, o en el siglo XX, el capital lo que quería era crecer como capital a partir de la explotación de trabajo asalariado. Eso era lo básico del capital. No solamente, también de la conquista de nuevos territorios, de nuevos espacios. Entonces, cuando el objetivo central del capital era enriquecerse, aumentarse como capital, explotando trabajo asalariado, ¿qué nos estaba diciendo? Que necesitaba obreros y obreras, ¿verdad? Porque era la materia prima de su enriquecimiento, ¿sí? Y necesitaba consumidores, consumidoras. Entonces, el ciclo del capital ha cambiado. Y hoy el capital, solo en una pequeña o menor proporción, se enriquece explotando trabajo asalariado. El capital se enriquece con el ladrillo, con la gentrificación. Eso es robo, eso es la gente me molesta, hay que sacarlo. El capital se enriquece cuando haces un clic en el móvil. Hay muchas más cosas, ¿no? Salió de la fábrica la valorización del capital, está en toda la sociedad. Entonces, una de las lecturas posibles es que el capital hoy no necesita a una parte grande de la humanidad para enriquecerse. Y que haya tantos seres, tantas personas en el mundo, es un problema para el capital. De hecho, hay un famoso club que se llama Club de Bilderberg, donde se reúnen los más ricos del mundo una vez al año en un castillo, y uno de los temas que debaten es cómo reducir la población del mundo a la mitad. ¿Verdad? Y es muy inteligente de su parte, porque con menos población
más o menos la mitad de la población actual, las cosas no funcionarían tan diferente ni tan mal, funcionarían mal para nosotros, probablemente, no sabemos. Lo que quiero decir es que el capital está planificando, está proyectando. El capitalismo chino, que es el del futuro, no funciona igual que el capitalismo ya. Los niveles de control de la población de los chinos son infinitamente mayores. En China han desplegado 400 cámaras de vigilancia, 400 millones de cámaras de vigilancia, una cada 3 personas. Un pestañeo y ya te tienen controlado. Han desarrollado estas gafas que se ponen policías en las estaciones, te miran y ya saben el nombre, tu prontuario, en un segundo. O sea, un desarrollo tecnológico de control ha sido abierto gigantesco. Es lo que planteaba Foucault y Deleuze, el tránsito de la sociedad de la disciplina a la sociedad del control y los mecanismos de seguridad. Los mecanismos de control son sofisticados. Entonces, tenemos que saber lo que plantean, lo que piensan, cómo están diseñando el mundo. Podemos equivocarnos porque podemos. Yo me he equivocado tantas veces pensando que las cosas iban a salir de una manera, pero parecería que el sistema está poniendo varias cosas en juego para asegurar la dominación, porque además tiene muchas experiencias de derrotas, son las revoluciones y de periodos de luchas intensas que le han creado dificultades. Entonces, ese es el primer punto, saber qué pretende el capital. Cuando el capital se siente muy acorralado, admite que gobiernan los progres. Prefiere que no. Prefiere que no. Pero admite que gobiernan los progresistas. Los progresistas felices de gobernar. Entonces, yo no estoy diciendo que sea mejor que gobierne la derecha o la izquierda, o peor. No estoy planteando eso. Diciendo que los ciclos de gobiernos progresistas también se relacionan con ciclos de acumulación del capital. El ciclo de los gobiernos conservadores era un ciclo de privatizaciones. Cuando termina, porque los pueblos derrotan las privatizaciones o derrotan a los gobiernos que privatizaban, por diferentes maneras lo derrotan, con instituciones, con votaciones, como fuere, aparece el ciclo de las commodities, del extractivismo, de la soja, de la minería, etc., del ladrillo. ¿Por qué el capital hoy acumula tanto a través del ladrillo que antes de los 80 acumulaba de otra manera? O sea, tenemos que comprender mejor de lo que hacemos. Porque de esa manera podemos elaborar. Es como el que está en un campo de concentración. Tiene que saber dónde están las alambradas, dónde están las casamatas, cómo es el dispositivo del campo si quiere escaparse. Si no puede escaparse, ya verá qué hace. Y nosotros tenemos necesidad de conocer los mecanismos de la dominación para poder neutralizarlos o desbaratarlos. Y hoy son mucho más sutiles. Entonces yo creo que para diseñar nuestras estrategias necesitamos conocer más. Sabemos lo que queremos, pero hay que cómo lo fijamos al mundo. Yo creo que los gobiernos progres, sin quererlo, muchos de ellos, le hicieron un daño enorme al movimiento del trabajo. Pero no. Todos, no uno sí, todos. Incluso el de Evo, el de Chávez, fueron gobiernos que secaron el movimiento progres. Bueno, también hay que mirarlo desde el otro lado. Hubo dirigentes populares que dijeron, qué bien, tengo un cargo, que va a pasar la. Pero el balance que se hace ahora es que viene la derecha y el movimiento popular está muy debilitado. Como pasó con Felipe González cuando en los 80, que cruzó el movimiento jornalero, el movimiento antioca, el militarismo. Entonces, hay que tener en cuenta que los requisitos, aunque diga que los gobiernos populares destruyeron el movimiento, destruyeron el movimiento popular, creo que hay una enorme responsabilidad fundamental en el movimiento popular.
que se dejó embaucar por ciertas cosas. Si no, no sé qué hubiera pasado. Viendo al revés, lo que planteabas de la... Claro, nosotros podemos saber trabajar bien una comunidad, ¿no? O sea, cómo nos coordinamos con otros, cómo salimos de la comunidad. Pero yo creo que ahí es importante dar a conocer las, cuando son exitosas las experiencias, darlas a conocer. No se puede copiar, cuando se ha intentado copiar lo que ha funcionado bien aquí, aquí no funciona bien. Cada planta tiene su, su hábitat, su momento. Si quieres copiar las mejores experiencias, vos estás con el copia, pero no necesariamente van a justificar. Yo creo que es importante dar a conocer las experiencias buenas, ¿no? Como hacían los campesinos antes, ¿no? Que dedicaban mucho tiempo a seleccionar las mejores semillas para volver a cultivarlas. Eso es importante, pero es importante que gente de otros lugares vaya a otros lugares a aprender. Vivir, estar, como vamos a hacer el domingo. Porque siempre sacas algo. Ahora, los vínculos entre experiencias comunitarias, experiencias de base, a veces se pueden establecer, a veces no. Lo que no podemos esforzar los tiempos. Porque es muy delicado, insisto, las experiencias populares son plantas muy delicadas que hay que cuidar. Y a veces invertir muchos esfuerzos en una coordinación es como invertir muchos esfuerzos en el Estado. Termina debilitando la base, ¿no? Porque a veces es una coordinación muy fuerte. No, nos coordinamos una asamblea de barrio de no sé dónde. Y es un Cristo. No funciona, pegamos por esa hasta que funcione. Porque a veces queremos noblemente hacer cosas que no se pueden hacer. Y los tiempos de la lucha social no son los tiempos de nuestras vidas, que es muy importante. Yo es que quiero ver la revolución antes que morirme, para morirme tampoco, no la vas a ver. No la vas a ver. Yo quiero ver los cambios antes de morirme, no, no. El tiempo histórico no es un tiempo. El tiempo es muy lindo, muy valioso, pero es un tiempo. Y otros que quieren acelerar o las prisas. La prisa mata. La prisa mata. El tiempo de la vida colectiva no se puede acelerar. Es una máquina. Y acelerarlo implica oprimir a otros. Como los zapatistas tienen un principio, no lo dicen así mucho, ¿no? Pero ellos dicen, nosotros no queremos gobernar a otros. Porque si gobernamos a otros, estamos oprimiendo. O sea, no queremos gobernar. Lo que queremos es ayudar a otros a que se autogobiernen. Capaz el Parlamento sirve para eso. Queremos ayudar a otros a que con el ejemplo, conociéndonos, se autogobiernen. Se planteó en Chiapas hace 2 años un conflicto enorme de los maestros y las maestras de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital. Un mes cortando la ruta paramilitar. Algunos decían, que vengan los zapatistas y nos ayuden. Moisés dice, el que piensa eso, nosotros les llevamos comida, les llevamos solidaridad, tortillas para que sostengan el golpe. Pero ir a luchar por ellos, lo hizo el Ejército Rojo cuando liberó media Europa, y no se puede. Si yo voy a luchar por ti, ahora los varones vamos a liberar a las... No, no pasa nada. Primero que nos sacan a patadas, cuando son. Pero no se puede luchar por los otros. No se puede liberar a otros. Brad Pitt en esta película que digo, libera a los negros. Es una película gringa, Hollywood, ¿verdad? Entonces lo que yo creo es que cada sector social, cada pueblo, cada barrio, tiene que autoorganizarse. Y nuestra tarea como militantes es el arte de ir creando las condiciones, ven a la gente más interesada, conoce a los más jóvenes, a la mujer, conoce esta experiencia, conoce esta vida, y haz lo que puede. Esa es una forma indirecta de formación, de educación política. Que la gente conozca otras experiencias. Pero no se puede sustituir a un sujeto.
es un delirio, además un delito, ¿verdad? No constitucional, pero un delito político, porque estás anulando un sujeto si lo sustituyes. No se puede sustituir la experiencia viva de la gente. Aquello que decían de llevar la conciencia a las masas es un delirio tremendo. No, no, la gente tiene que hacer. Tú puedes decirle, yo pienso esto, mira esta experiencia, pero llevar la conciencia a la gente, ese iluminismo, es un desastre. ¿No? Yo creo que no se puede. Bueno, ¿algo más? Se remata. Gracias.